Y el presidente Lenín Moreno participó en un conversatorio sobre la respuesta que ha tenido el gobierno ecuatoriano frente a la pandemia del COVID-19. El diálogo fue con Cynthia Arnson y Benjamin Guedan, directivos del programa en América Latina del reconocido foro denominado Wilson Center. Los países más pequeños, con menos recursos, fuimos los más afectados. La pandemia agravó todo el escenario. Un escenario económico terrible que nos dejaron sobreendeudados, con un servicio de la deuda extraordinariamente alto. Y en estos dramáticos, porque han sido dramáticos 6 meses, nuestra principal preocupación ha sido la salud y la subsistencia de los casi 18 millones de ecuatorianos. Fuimos el primer país en Latinoamérica en cerrar fronteras, decretar el toque de queda y limitar actividades como espectáculos públicos y como el tránsito de personas y de vehículos. Además, aplicamos estrictas normas, estrictos protocolos de seguridad y nos dedicamos a fortalecer nuestro sistema de salud.